a esta su casa Servi, la fuerza del aseo. Ya se nos está volviendo costumbre, gracias a Dios y al esfuerzo de todos los colaboradores y accionistas de Servi, la fuerza del aseo, estar abriendo unidades de negocio, fuentes de empleo, fuentes de trabajo a todo lo largo y lo ancho del noroeste de la República, como es Sinaloa, Sonora, Baja California, Norte y Sur. Y bueno, es una costumbre que definitivamente requiere mucho esfuerzo, esfuerzo de todas las personas involucradas, como luego dije, compañeros, colaboradores, accionistas, autoridades, ¿por qué no decirlo?, proveedores y los clientes, que es lo más importante. Entonces hoy venimos a celebrar la apertura de la unidad de negocio número 27 de nuestra cadena de Servi, la fuerza de Servi, de nuestra red de distribución, que tenemos una visión que queremos compartir con ustedes: tener 50 unidades de negocio, completar 50 unidades de negocio. Esa es la visión que entre todos, colaboradores, accionistas de la empresa, se va a lograr. 50 unidades de negocio establecidas, como dije, a lo largo y lo ancho de la zona noroeste de México. Entonces esa es la visión y vamos en camino a esa visión. Bienvenidos sean todos ustedes. Me gustaría presentar a nuestro presidium de este día. Gracias, agradecerles la presencia. En representación del señor Fernando Pucheta Sánchez, presidente municipal de Mazatlán, está con nosotros el licenciado Raúl Llera Martínez, secretario de Desarrollo Económico del municipio de Mazatlán. Bienvenido, señor secretario. Se encuentra también con nosotros el licenciado Guillermo Romero Rodríguez, presidente de la FECANACO Sinaloa. Bienvenido, Guillermo. Gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros el licenciado Octavio Crespo Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio de Culiacán. Gracias, Octavio. Se encuentra con nosotros también el licenciado Diego Castro Blanco, director comercial y accionista de la empresa Servi, la fuerza del aseo. Está con nosotros el licenciado Joel Castro Sánchez, director de proyectos de Servi, la fuerza del aseo. Está con nosotros el licenciado Heriberto Borrego, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios y Turismo del municipio de Mazatlán. También se encuentra con nosotros el licenciado Ramón Cota, gerente regional sur de Servi, la fuerza del acero, y quien dirigirá en esta unidad de negocios número 27 de Servi, la fuerza del acero, el licenciado Freddy Avitia, que está con nosotros aquí y va a dirigir esta unidad de negocios. Y como la presencia de Dios no puede faltar, aquí con nosotros se encuentra el padre Jesús Misael Padilla García, director espiritual del Seminario Diocesano de Mazatlán. Bienvenido, padre. Y bueno, agradecerles a todos ustedes su presencia, proveedores, clientes, asistentes, colaboradores, para iniciar este acto protocolario de apertura. Quisiera pedirles al licenciado Diego Castro Blanco, director de comercialización de Servi, la fuerza del acero, que nos dé las palabras de bienvenida. Bienvenido, licenciado. Si quieres caminar rápido, camina solo. Si quiere llegar lejos, camina en equipo. Muy buenas tardes, compañeros.
Qué gusto saludarles y contar con su distinguida presencia en esta tarde calurosa ya un poco, pero muy agradable. Y lo agradable lo hace la presencia de todos y cada uno de las distinguidas personalidades que aquí nos acompañan. Agradezco especialmente la presencia del licenciado Raúl Hiera Martínez, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Mazatlán y representante personal del presidente Pucheta. La distinguida presencia de nuestro querido amigo Guillermo Romero Rodríguez, presidente de la FECANACO Sinaloa. Agradezco pues también la presencia de nuestro querido amigo, el licenciado Octavio Sánchez Crespo, que es presidente de la CANACO Culiacán, CANACO Servitur Culiacán, aquí presente. Obviamente, la presencia de nuestro director de crecimiento, el licenciado Joel Sánchez Castro.